estem en el bar de la Cala d'Estellons, que fa uns 60 anys que se va posar en marxa aquest bar i res, oi, sempre és la mateixa família i jo fa 3 anys que faig feina aquí. Jo sóc d'aquí de tota la vida, bé, me diuen de Can Serenyó i res. D'aquí d'Espredins i de tot. Sí, cada dia fer feina i després se la baixa, se barca, el que sigui. Sempre tenim alguna cosa a fer i sempre hi ha... Sempre a truï. Pues sortim a pescar, sortim en sa barca, en sa remits, res, un pot de tot. Pues ja ve gent des de gent en barcos i gent en cotxes i inglesos i de tot. De tot, gent de per tot. Una cerveza en un chiringuito fantástico en la Cala de Estellens. Estellens, el pueblo más divertido de España. Tienen que venir aquí, por favor. Es un sitio escandaloso. Pues es escandaloso porque es un sitio agradable, con gente magnífica, muy acogedora y la verdad merece la pena venir desde Palma hasta aquí para pasar una tarde, una mañana. En fin, un sitio recomendable, altamente recomendable. Venimos de aquí arriba del pueblo, que tenemos una casa. Pero yo particularmente vengo de Cuenca, pero mi mujer es de aquí. Es una asidua a la televisión. Sí, sale muchas veces. Es. Son de Palma, pero siempre estiguet ja aquí, Estellens. Ja la veus, fantàstica, és meravellosa. Les aigües, crec que poc puesto, o sea, aigües tan transparents com aquest. Sí, fantàstica. Do you want to feel? Yes. This is for Spanish TV, for Mallorca TV. En inglés, extranjero. Este señor, bueno, yo soy hermana de Teruca y hermana de esta chica que ha desaparecido. Nosotros somos de aquí de toda la vida. Y Johnny es inglés, pero ha vivido aquí desde el primer año que vine aquí fue el 59. Y desde entonces, bueno, es del pueblo. Él, sus hermanas, sus padres, sus hijos, sí. Sois del pueblo, ¿a qué sí? Hemos tenido una casa desde el empiezo de los años 50. Y he venido aquí cada año. Y ahora con mis hijos y con toda la familia. Y no ha cambiado nada, ¿no? Desde el año 50... Somos más mayores. Sí, pero por aquí tenemos electricidad. Antes no había. No había. Tú no te acuerdas de esto. Gracias. Tú no te acuerdas, pero me acuerdo cuando no había electricidad. Había una máquina aquí para electricidad aquí. Sí. Y la carretera era hecha de polvo de aquí hacia Esporles, ¿no? Estuvimos los primeros forasteros extranjeros. Había dos coches, el taxi y el coche de mi madre. Y el taxi fue un Dodge, me parece, un Dodge de los años 40, lo que sea, ¿no? Y sí, y había el autobús que salió a las 7 de la mañana y el padre salió para hacer esto, ¿no? Y esta carretera no existió desde aquí hacia András. Bueno, había otra pequeñita. Y bueno, pero ahora tenemos las carreteras y todo, pero no ha cambiado. Sí. Somos lo mismo. Somos los mejores. Siempre, siempre, siempre. Gente que se va yendo, gente que viene, y la gente que es asidua venimos con los niños se hacen amigos, y bueno, es como una gran familia, y el pueblo es como un enorme patio de juegos, que los niños son absolutamente libres y tienen un veraneo como los antiguos. La verdad es que es un pueblo entrañable, acogedor. Hasta luego y muchas gracias por venir hasta Estellens. Hasta luego.